Los códigos de cuatro letras se forman usando las letras A, B, C, D, E, F. ¿Cuántos códigos de letras son posibles para cada una de las siguientes condiciones donde cada barra representa una letra de los códigos de cuatro letras? Sabemos por el principio fundamental de conteo que si hay M formas de hacer una cosa y M formas de hacer otra, entonces hay M veces N formas de hacer ambas cosas. Entonces, porque tenemos códigos de cuatro letras, haremos cuatro cosas, por lo que determinaremos cuántas formas podemos seleccionar cada letra, y luego determinaremos el producto de la cantidad de formas de determinar la posible cantidad de códigos de cuatro letras. Y observe cómo tenemos un total de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis letras para seleccionar. Entonces, para la parte A, no se impone ninguna condición. Y porque hay seis letras, hay seis formas de seleccionar la primera letra. Y si no se menciona, asumimos que la repetición está permitida y, por lo tanto, también hay seis formas posibles de seleccionar la segunda letra, así como la tercera letra y la cuarta letra. Nuevamente, porque no se menciona la repetición, suponemos que la repetición está permitida y, por lo tanto, el número de códigos posibles es igual a seis, veces seis veces seis veces seis, que es igual a seis al cuarto, que es igual a 1296. Hay 1296 códigos posibles cuando. No se impone ninguna condición. Para la parte B, ninguna letra puede repetirse en un código. Entonces, todavía hay seis opciones para la primera letra, pero una vez que se usa la letra, no se puede volver a usar, y por lo tanto, para la segunda letra hay una letra menos para elegir, lo que significa que solo hay cinco formas de seleccionar la segunda letra. Y ahora se han usado dos letras y no se pueden volver a usar, lo que significa que hay cuatro formas de seleccionar la tercera letra. Y luego tres formas de seleccionar la cuarta letra. Entonces, el número de posibles códigos de cuatro letras cuando no se puede repetir ninguna letra en un código es igual a seis veces cinco veces cuatro veces tres, que es igual a 360. Hay 360 códigos posibles cuando no hay letra. Se puede repetir en un código. Entonces, cuando no se permite la repetición, observe cómo la cantidad de formas de seleccionar una letra disminuye en uno después de que se haya seleccionado cada letra. Para la parte 100, cada código debe comenzar con la letra A y, por lo tanto, solo hay una forma de seleccionar la letra A para la primera letra. No dice que A no se puede volver a usar y, por lo tanto, hay seis formas de seleccionar. La segunda letra porque puede ser cualquiera de las seis letras. Y debido a que no menciona la repetición, suponemos que la repetición está permitida y, por lo tanto, también hay seis formas de seleccionar la tercera letra. Y seis formas de seleccionar la cuarta letra. Y, por lo tanto, el número de códigos posibles es igual a 1 por 6 por 6 por 6, que es igual a 6 por el tercero que es 216, hay 216 códigos posibles cuando cada código debe comenzar con la letra A, y nuevamente porque no se menciona la repetición, suponemos que la repetición está permitida para la parte 500, la letra C debe estar al final y no se puede repetir ninguna letra. Debido a que solo hay una C en el conjunto de letras y debemos tener una C al final, solo hay una forma de seleccionar la C al final. Y porque la C debe estar aquí y no repetir, está permitido, solo hay cinco formas de seleccionar la primera letra, nuevamente porque no podemos usarla nuevamente. Y ahora hemos usado dos letras y, por lo tanto, solo hay cuatro formas de seleccionar la segunda letra y luego tres formas de seleccionar la tercera letra. Hay un total de cinco veces cuatro veces tres veces uno o sesenta códigos posibles cuando la letra C Debe estar al final y no se puede repetir ninguna letra. Y finalmente, para E, la segunda letra debe ser una vocal. Las vocales son A, E, I, O, U. Así que, en nuestras seis letras, observe cómo hay dos vocales, ahí e. entonces, como una vocal debe ser la segunda letra y hay dos vocales, hay dos formas, para seleccionar la segunda letra. Y de nuevo, no se menciona la repetición y, por lo tanto, suponemos que la repetición está permitida, lo que significa que hay seis formas de seleccionar la primera letra, seis formas de seleccionar la tercera letra y seis formas de seleccionar la cuarta letra, que significa que el número de códigos posibles es igual a seis veces dos veces seis veces seis, que es igual a dos veces seis al cubo, o dos veces doscientos dieciséis, que es cuatrocientos treinta y dos. Hay 432 códigos posibles cuando la segunda letra debe ser vocal. Y nuevamente porque no se menciona la repetición, suponemos que la repetición está permitida. Espero que hayas encontrado esto útil.